Pues dada la diferencia de punto entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan. Atento que desde ahí le puede pegar. Y ahí tenemos al Bayer Leverkusen. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Ahí tiene para centrar. Interceptando el pase. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. De que puede mandar el centro, puede, pero... Belarabi. Con este rompe el empate, se viene. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Que no se le olvide la pelota más. Desde ahí el centro. Wendel. ¡Y le pega con un tubo! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Sale la pelota y se viene el córner. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Jonathan está. Buena pelota regalada. Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Atento que parece buena.
lo que nos dé el juego es un tiro de esquina. Tiro de esquina. ¡Pelarani! ¡Gol! Para esta venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. No consigue robar el balón y será lateral. Alexander Golovin. Adrián Silva. Radamel Falcao. Alexander Golovin. Gelson. La jugará desde la esquina el Mónaco. Llueve. Falcao. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Radamel Falcao. Marcos López. Hermosa asistencia y peligro. Lejos se va la pelota. Y se quita la marca de encima. Ha conseguido despejar la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Lars Bender. Bellarabi. Se viene por la banda el jugador del Mónaco. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Ahí está la presión surtiendo efecto. Gilson. Alexander Golovin. Gilson. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Qué manera de atacar el balón! Buscarán desde el córner el empate. Tiro de esquina al centro del área. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Jibril Sidibé. Marcos López. Va a levantar la pelota. Ahí está, sigue así. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Y ahí va el centro. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Jibril Sidibé. Alexander Golovin. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! Ha llegado a cumplir por ahora con la tarea un triunfo que los acerca al título. Y ahora van a nervios porque en estos minutos finales van a tener que seguir manteniendo esa victoria. Y con esto el marcador está 2-0. Fabregas. Alexander Golovin. Gullit. Ahí se viene, lo va a tener. Valiosísima intercepción de pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es una buena ocasión en ese lugar.
Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Jibril Sidibé. Interceptando el pase. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Ahí tiene un regalito para los defensores. Bien señalada la falta por el árbitro. Karim Belarabi. Balón interceptado, no han completado la jugada. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. El referí que dice que se... El árbitro que le ha dicho al Mónaco que comience en la segunda parte, a partir de ya nos ponemos las pilas. Alexander Golovin. Radamel Falcao. Adrián Silva. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y ahí va el arquero reventando la bocha. Se saca la pelota de encima. Pase y recuperación del balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Marcos López. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo... Fábregas que cumple, lo dije, el compañero directo para marcar. Jibril Sidibé. Gilson. Chanfle que le metió la pelota. El partido por ahora 2-1. Lars Bender. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Lars Bender. Le llegó limpia la pelota. Muy buen centro, ahí le queda el compañero para definir. La pelota que se escapa. Hay córner. Tsunami de oportunidades en el área. Radamel Falcao. Y sigue con su magia tocando el balón. Esa pelota que va por la banda. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. Muy cerca. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Radamel Falcao. Fábregas. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lateral para el Mónaco. Alexander Golovin. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Hacer la pelota. Viene el arquero. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Gullit. Marcos López. Esta puede ser buena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo.
Ahí llegó justo a tiempo. Ojo que se puede venir la contra. Y ha pegado con un diario el arquero. Ferí que nos dice que estaba en offside. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Buena pelota por fuera. Buena pelota hacia el espacio. ¡Aranque! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. No, oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Ataca por el costado el Bayer Leverkusen. Radamel Falcao. Steven Jovetic. Ha conseguido despejar la pelota. Este saque de banda para el Mónaco. Nasser Chadli. Radamel Falcao. Atento, que parece buena. Esa pelota que va por la banda. Tiene espacio para sacar el centro. Cesc Fàbregas. Chadli. Gilson. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Wendel. Ahí se viene el centro. Inmenso el ambiente en la grada. Abrazos, lágrimas, el título que tanto esperaban. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Cesc Fàbregas. Gran servicio pegado a la banda. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bellarabi. El árbitro. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Toca un compañero. Karim Bellarabi. Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Boom Carlinga. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Arangis. Steven Jovetic. Fàbregas. Nasser Chadli. Con lo que les cuesta mantener la pelota, no habrá...